¡Empezamos! Como a todos os anos, na casa de Violeta celébrase a festa do Samaín. Os nenos e as nenas disfrazanse, bailan, xogan e contan contos ata a chegada da noite. O pai de Violeta sempre conta que cando era neno, el máis os seus amigos ían roubar cabazas á horta de algún veciño, para logo decoralas e despois saían a asustar a quenquera que se topara con eles. Para Violeta este é un dos seus días do ano favoritos. Os nenos e nenas poden ir disfrazados á escola. Nada máis o regreso da cama. Almorzar unha boa cunca de leite con torradas. Lavar a cara e os dentes. Sacou do roupeiro o seu traxe rosa de esqueleto e puxo nun tris. Mañana fue la escuela divertida, creyendo que he pasado algo mejor. Después de cantar, se botaron unas más pequeñas sonetas, Hanaki iba a ser longa, pasamos a tarde a tallar caracús, a decorar a casa y tallar caracús. Porque coñezo un vampiro especializado en chuchar o sangue das nenas que fican as pertas máis aladas 12 da noite. Dixelle o papá a Violeta, antes de despedirse dela cun bico, cunha aperta de fe, un boas noites. Boas noites. Boas noites. Pero sen que ninguén se decatase, a nena baixou hacia o salón. Colleu a pata e os dentes que había utilizado o seu pai para disfrazarse. E dixo: como me gustaría ser un vampiro. Cando subía a súa habitación, estaba xa medio noite.
a Bordeaux por 3 euros, ya está todo bien. Todos durmieron apreciativamente, cuando de madrugada un perro rápidamente salió tocando de violeta. ¡Papá! ¿Qué pasa? Seguro que está muerta de miedo. A culpa es mía por contar esas cosas antes de dormir. En un tiempo salió de la cama y fue corriendo al cuarto de violeta. Como cualquier tiró un sablón de flores. Pisó un monito gigante, lo que más dos. Pisó unas tetas de lego de esas que queda chequeando 3 días en pelo. Cuando por fin llegó al cuarto, allí estaba Violeta, guardando de pie, envolta con la capa de vampiro y con dentes de plástico metidos en la boca. O ver así, o pai, preguntó y intentando disimular la risa. ¿Qué pasó, miña nena? Nada, papi, es que ahora que todo el mundo duerme, tenemos que ir a cazar. Tengo sed de sangre. El colorín colorado es este fondo de haberme matado. A ver, ¿qué dice Alba? ¿Qué se dice?